¿Cómo está? Buenos días. Vamos a comenzar la conferencia de introducción al Scratch. Por favor, me gustaría ver si es que me están escuchando. Claro, tienen en la parte inferior un chat y ahí pueden ustedes escribir. Yo les mandé ahorita el mensaje de buenos. Ahí me pueden confirmar si me están escuchando claro, si están viendo la pantalla, por favor. Bueno, estoy recibiendo ya algunos mensajes que me están escuchando. Les quiero agradecer el compartir conmigo esta primera conferencia de introducción a Scratch. Tengo entendido que ustedes ya revisaron, ya vieron la información de Scratch que se encuentra en la página del club del colegio. Vamos ahora a dar algunas indicaciones, por lo que voy a compartir mi escritorio. Les pido un poco de paciencia hasta que se cargue el escritorio y ustedes me puedan visualizar lo que yo voy realizando en línea. Igual, en cualquier momento pueden utilizar el chat si tienen preguntas. Ya, cualquier cosa, igual yo estaré revisando el chat. En este momento ustedes deberían ya estar viendo mi pantalla y vamos a comenzar con las indicaciones de cómo ingresar al club, cómo ingresar ya directamente a los cursos y al material del curso. Nosotros tenemos la página web del club. Voy a esperar unos segundos, por favor, hasta que se les cargue a ustedes en la presentación. Dentro de la página web, si ustedes ya han visitado, tenemos cursos iniciales, donde se encuentra el curso de Scratch, cursos avanzados, donde estamos en este momento ya dictando el curso de programación con páginas web. OpenOffice comenzamos no en manera sincrónica a dictarlo desde el 10 de octubre. Y asegura tu teléfono, también vamos a comenzar a dictarlo en este tiempo. También tenemos cursos de estudiantes, donde existe algún material ya colocado por los estudiantes. Estamos trabajando en nuestros trabajos y en quiénes somos. Si yo ingreso a cursos iniciales, podría irme directo a la pestaña de Scratch o dar clic en cursos iniciales. Ingresando a cursos iniciales, voy a esperar igual unos minutos que se cargue. Tenemos alguna explicación de qué es Scratch y cuáles son las ventajas de Scratch dentro de la programación. Al final de esta página tenemos leer más, que nos va a direccionar ya hacia el curso de Scratch. Ya vamos a llegar al mismo sitio que hubiéramos llegado si ingresábamos por cursos y por Scratch. No sé si tienen alguna pregunta. Me da la impresión de que no hay preguntas. En todo caso, yo iré regresando a visualizar si existen preguntas dentro del curso. Luego de tener una explicación más completa sobre cómo es la organización del club, ustedes ya deben haber ingresado a esta página. Están las dos sesiones de videoconferencia, estamos iniciando la primera, y el vínculo ir a la conferencia. A partir del 10 de octubre ya desaparece este vínculo ir a la conferencia y va a existir un vínculo que me indique ingresar al curso. Entonces ahí vamos a ingresar al material del curso. La idea de este curso es que sea totalmente virtual, es decir, el momento que yo quiero, ingreso a la hora que sea, veo los materiales, si alguna semana no lo puedo hacer, puedo recuperarme en la siguiente semana. Si no ingresé, por ejemplo, el 10 de octubre, ingreso una semana después, puedo irme igualando con los trabajos. Entonces, depende de cómo vayamos desarrollando el curso, cómo vayamos aprendiendo el curso. La programación de Scratch está pensada para niños desde muy pequeñas edades y no tiene código de programación, son bloques de programación. Entonces, es como que yo estuviera hablando en español las órdenes que se dan en programación. Entonces, es muy fácil. Entonces,
le repito, para ingresar al curso va a existir un vínculo que diga ingresar al curso. No lo he habilitado ahora porque este vínculo no está disponible. En este momento yo voy a ir directamente a la página y ustedes para ingresar les va a aparecer una página en la que les pide un nombre de usuario y un password. Vamos a trabajar como nombre de usuario, sembramos el futuro, como una sola palabra. ¿Sí? Y como clave, vamos a colocar GSP, todo en mayúsculas, y educar en minúsculas, como una sola palabra. GSP de Gutenberg School Patch, en mayúsculas, y la palabra educar en minúsculas. En caso de que yo digite mal, voy a poner este momento mal digitado, voy a ingresar y me va a salir un error, indicando que si no recuerda la clave, se debe comunicar al correo alejandro@gsp.edu.es. De igual manera, yo el día miércoles estaré enviando a todas las personas que han asistido a las conferencias y a las personas que están inscritas en el curso, la clave y el nombre de usuario para ingresar. Entonces repetimos, ponemos sembramos del futuro, GSP en mayúsculas, educar en minúscula. El día miércoles ustedes van a poder ingresar y les va a aparecer esta pantalla, en la cual van a estar los logos del colegio y dos imágenes de Scratch que creo que resumen bastante lo que hace Scratch. Es decir, compartir, aprender, innovar y aprender jugando. Este no es un curso formal, por lo tanto no existen tareas, no existen calificaciones. Vamos a poder publicar nuestros trabajos, pero no de una forma formal. Es decir, no va a existir un examen, no va a existir nada por el estilo, cosas que estamos acostumbrados nosotros cuando dictamos un curso. Aquí lo que nos interesa es que cada uno esté consciente de lo que aprende y que la motivación de cada uno sea poder programar y poderlo hacer y hacer cosas innovadoras. Entonces, de esta manera va a aparecer el curso. A partir del 10 de octubre, ya no va a aparecer esta página, sino que va a aparecer esta nueva página, que es cómo va a estar organizado el curso. Cada semana vamos a mantenernos con el logo del colegio, las dos imágenes de Scratch. Va a existir el tema de la primera semana, por ejemplo, ingresando a Scratch, y la forma de seguir el curso es en función de videos. No sé si hasta este momento existe alguna pregunta. El curso no está, veo que me han preguntado que cuánto va a durar el curso. El curso, tenemos planificado que más o menos vamos a estar trabajando con Scratch alrededor de 6 meses. Depende hasta qué punto logremos avanzar en el curso, ¿sí? Y hasta qué punto lleguemos a programar. Con Scratch se pueden programar juegos, se puede programar. O sea, inicialmente vamos a programar cosas pequeñas, pero poco a poco iremos avanzando y trabajando con cosas más complicadas. Vamos a tratar de dividir, la otra pregunta es si existirá un certificado. Vamos a tratar de dividir en dos módulos, un módulo inicial y un módulo avanzado de Scratch, y en ambos módulos va a haber un certificado. El certificado es emitido tanto por Redes de Ecuador como por el Colegio Gutenberg. Entonces es un certificado de participación. Inicialmente todos los que completen el curso van a recibir ese certificado de participación, y luego trataremos de ver los proyectos más importantes realizados por los alumnos de los colegios, del colegio, si es posible dividirlos por, obviamente, por grados, por nivel de educación, porque no vamos a lograr la misma programación con un alumno, por ejemplo, de 8 años que un alumno de 16 años. Entonces vamos a dividirles por grupo y vamos a ver si publicamos los trabajos. De hecho, cada uno de los trabajos de los alumnos se van a compartir a través de la plataforma de Scratch, y de esa manera contarán con certificados. Aparte de una de las cosas que yo considero que es más valiosa es
la satisfacción que uno siente al ver que lo que estoy programando está resultando. O sea, por ejemplo, si quiero crearme una pecera y los peces comienzan a nadar de forma autónoma en base de lo que yo le he programado, si se mueve a la izquierda, luego a la derecha, luego sube, luego baja. Entonces, esa es la mayor satisfacción que vamos a tener. Otra cosa importante es que Scratch está pensado para trabajar en línea. O sea, podemos trabajar también en nuestro computador. Vamos a ver cómo bajarnos el software a nuestro computador, pero inicialmente vamos a trabajar en línea. Entonces, no corremos el riesgo de que las dudas iniciales que uno tiene, que si instala un programa me traerá virus. Scratch está garantizado. No es un programa desarrollado por el Instituto de Massachusetts. Y tiene ya varios años de experiencia. Otra cosa que considero yo bastante importante es que este tipo de educación es la educación del futuro. Actualmente se ha hecho estudios, por ejemplo, en universidades que más del 90% de los estudiantes de los universitarios ya han seguido un curso virtual. Entonces, es muy importante. Tenemos datos de colegios. Nosotros ya estamos en este mundo, en el Colegio Gutenberg, pero colegios que tienen el 35% de material online y material virtual en muchos lados, y nosotros estamos llegando ya a niveles, estamos iniciando, pero esperamos llegar a niveles muy altos, no tanto como para abandonar la educación presencial, pero sí para que sirva como un complemento a la educación normal, y sobre todo si tiene cosas bastante novedosas que nos permiten aprovechar nuestro tiempo de mejor manera. Regresamos entonces en el curso. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener cada una de las semanas el tema. El tema va a estar dado por un video. Yo les recomiendo en este punto siempre abrir un nuevo navegador. Es decir, si yo tengo el navegador, lo reduzco al que estoy trabajando. En este caso tengo algunas otras cosas. Y voy y abro otra ventana del navegador. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que el momento que yo tengo el video, yo regreso al navegador donde estaba el video. El momento que yo estoy escuchando el video, yo puedo abrir el navegador que está más pequeño y aquí ingresar al curso. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya voy a ingresar a la página donde va a estar el curso. En la primera semana vamos a tener aquí ya la información y de esta manera yo puedo lo que estoy escuchando ir realizándolo. O sea, puedo ver el video, si tengo alguna duda, algo no está claro, lo repito al video. Entonces, este tipo de educación me permite que mejoremos en algunas cosas. Por ejemplo, si es que algo no entendí la primera vez, puedo repetirlo. Muchas veces en clases nos distraemos. Igual va a suceder aquí, puedo parar el video si tengo otra cosa que hacer y puedo ir a mi propio ritmo de aprendizaje. El curso está pensado también en que no tengamos que leer un montón de información. Es decir, todo el curso está pensado en realizar videos y tenemos una sección que son preguntas y respuestas. Estas preguntas y respuestas nos van a llevar a una nueva página que está destinada. Como ustedes ven, preguntas del curso de Scratch, y aquí yo puedo realizar cualquier pregunta que tengan. Ustedes pueden ingresar y simplemente aquí plantear la pregunta. Por ejemplo, voy a repetir una de las preguntas que me realizaron. Va a existir certificados. Y puedo realizar cualquier pregunta que exista dudas, tanto del curso, del material del curso, igual comentarios. La idea también es que en esta sección de preguntas yo la visite constantemente para ayudar a mis compañeros. Es decir, es un espacio en el que vamos a compartir conocimientos con nuestros compañeros. Entonces, si algún compañero indica, tengo problemas para no sé, para hacer que el Scratch se mueva o que el gatito se mueva 10 pasos a la izquierda, ¿cómo hago? O entonces,
uno de nuestros compañeros va a poder contestar y va a decir, a ver, tienes que irte a tal bloque y ahí vas a poner, moverse menos 10 pasos porque el positivo es a la derecha y el negativo es a la izquierda. Entonces, de esa manera vamos a compartir la información. No sé si existe alguna pregunta. Al respecto, con esto creo que está bastante claro cómo va a operar el curso. Tenemos accesos cada semana, cada día viernes vamos a probar material y el material consiste en videos que nos permitan ir conociendo la programación de Scratch. Desde la primera semana del curso vamos ya a estar creando programas. Es decir, comenzamos, es un sistema de programación muy rápido, entonces nuestro primer programa ya lo vamos a crear desde la primera semana. Les invito, si no existe ninguna otra pregunta, les invito a participar activamente en el curso, a invitar a sus compañeros y les agradezco la presencia en esta primera charla. Listo. Muchas gracias y igual mi correo está a la disposición de ustedes. Cualquier material que deseen que se vaya tratando, lo iremos haciendo y esto es para beneficio de todos nosotros. Espero que, como digo siempre, que se diviertan tanto en el curso como me divierto yo al irlo realizando. Muchas gracias a todos. Sí, hay que ir a apagarle, aplastar. ¿Qué pasó? Sí.